estamos aquí, cada compañero tiene familia que igual sueña, entonces nosotros queremos luchar por todas las personas que siempre han estado con nosotros ahí, y sería algo muy lindo poder ganar esos partidos y clasificar al Mundial. ¿Cuál es el mayor peligro en la ofensiva de Estados Unidos? Es que nosotros no le ponemos nombre, sabemos que ellos tienen una selección que juega muy bien. Nosotros, sea Pepito, Dense y el que esté, vamos a ir a darlo todo, vamos a luchar cada balón como se tiene que luchar, sin mala intención, pero vamos a ir fuerte y vamos a dar todo para ganar. Sabemos que ganando tenemos oportunidad de ir al Mundial, eso es lo que queremos, entonces vamos a darlo todo para intentar. Taylor, hablando del esquema de lo que se espera de Estados Unidos, ¿se puede ser más parecido a lo de la Copa Oro? Yo sé que usted no estuvo y todo, pero ¿se puede parecer más a eso? Porque lo de Denver no se vio mucho por las circunstancias del clima. ¿Espera más, algo más parecido a lo de la Copa Oro? Bueno, para mí todos los partidos son diferentes. Creo que acá vamos a tener un partido complicado en el sentido de que ellos también van a querer ganar. Tenemos que manejar muy bien los tiempos del partido. Importante estar concentrados para no cometer errores. Nosotros estaremos claros cuál es nuestro cuerpo y es lo que vamos a salir a la cancha a plantear y a esperar que todo salga al 100% para ganar. Taylor, analizando un poco los goles que recibió Estados Unidos, me parecía que son muy vulnerables por las bandas, por ahí donde más les duele, incluso terminan sufriendo por el centro, la brisa tanto. ¿Siente que por ahí donde les pueden hacer daño? Y la otra es si les habla al técnico de algo de un cambio de sistema para el juego contra Estados Unidos. Bueno, son opciones que se dan, uno siempre estudia al rival, sabe que cuáles son sus virtudes, cuáles son sus deficiencias. Vamos a tratar de aprovechar esos espacios que ellos dejan y intentar hacer nuestro juego. Como le dije anteriormente, nosotros tenemos claro qué es lo que queremos hacer, es lo que estamos trabajando y vamos a salir a hacerlo como lo hemos trabajado durante esta semana y esperando que todo salga bien. ¿Qué es lo que espera Estados Unidos? ¿Un equipo que se venga a defender o que venga a atacar? Ya han planteado los dos panoramas, ¿han hablado de eso? Bueno, yo pienso que a defender no se van a venir a encerrar. Ese no es el juego que ellos tienen. Creo que en los primeros minutos tampoco van a ser muy agresivos, van a intentar medir un poco. Y bueno, hay que salir nosotros a buscar el partido desde el primer minuto. Si se da un gol en el primer minuto o se da en el 90, es importante. Nosotros tenemos que manejar la calma, manejar todo tipo de circunstancias en que no nos tenemos que volver locos para no cometer errores. Hay que ir con pausa, que da igual ganar al inicio que al final. Es claro que la mejor zona de la selección es atrás, ¿verdad? La defensa y usted ahí en el arco. ¿Por qué se debe que les ha ido tan bien a ustedes? ¿Por qué se han entendido tan bien? ¿Por qué ha funcionado tan bien esa zona durante la eliminatoria? Incluso en la Copa Oro, bueno, son dos goles y bueno, por algunas circunstancias, nada más. Bueno, yo pienso que se trabaja bastante la zona defensiva. El cuerpo técnico es una de las cosas que trabaja mucho para ser sólidos. Creo que cuando un equipo sólido mantiene el cero atrás, tiene muchas opciones de ganar los partidos. Entonces, para nosotros es importante darle ese respaldo al grupo, que los que están un poco más arriba se sientan que tienen defensas y gente atrás que defiende a muerte y que la que nos queda arriba, si la metemos, tenemos opciones de ganar.